Hola amigos, estamos en mi ciudad, Subotica. No nos vamos a quedar mucho tiempo porque tenemos más cosas que hacer. Tenemos que ir a otra ciudad que se llama Novi Sad, a Belgrado y todo, porque aquí vive mi papá y mi abuela. En Novi Sad ahorita están mis primas, en Belgrado mis amigos, entonces tenemos que ir paseando por todos los lugares. No, José Antonio quiso pasear un poco por el centro de Subotica, que la verdad sí es muy chiquito, entonces lo pueden recorrer en 5 minutos. Sí, pero vale la pena, es muy bonito. Vale la pena que se den una vuelta, que lo conozcan. Es una ciudad pequeña, prácticamente un pueblo muy grande, aunque se moleste aquí mi niña. No, yo sí digo que es un pueblo. O sea, comparado con la Ciudad de México, todo es pueblo. Entonces, sí. Esto es como una parte de... Una parte de... ¿qué? De, no sé, de Polanco. Pues sí, es... ¿Cuántos habitantes son? Realmente 100,000. Son 100,000 habitantes. O sea, podemos ponerlos a todos en el Estadio Azteca y todavía tenemos espacio para meter a unos cuantos más. La famosa Fuente Azul de Subotica. Sí, tenemos esta y tenemos una verde. Ahorita la grabo. Pero la verde es más viejita. Esta es más nueva. Y aquí está la fuente viejita. Veo que todavía no funciona. No sé si la van a abrir otra vez. Aquí vamos a pasar por un café. Y luego nos seguimos a Novi Sad. Y ya hemos llegado hasta el final del centro. El Café Thalía, famoso sí. Café Thalía. Sí, aquí se encuentra el teatro y arriba tienen como un bar, café. El teatro viejo, porque el nuevo no lo han terminado. Sí, el teatro viejo, porque el nuevo quién sabe cuándo lo van a terminar. Ya estamos en el coche, vamos rumbo a Novi Sad. Aquí está mi papá. Buenos días, chao. Chao. Y obviamente José Antonio aquí. Hola. Sí. Les grabamos un poquito de Novi Sad. Y ya llegamos a Novi Sad. Aquí estamos con mi prima Milica. Chao. Hola. Y ahora vamos por mi otra prima, Maya, que estaba en un examen y ahora nos va a acompañar. Y aquí está mi otra prima. Chuti. Ya llegamos con mi otra prima, que no le gusta que le grabe. Thank you.
estamos en Belgrado. Sí, ayer estábamos en Novi Sad, pero ya llegamos a Belgrado. Subotica, Novi Sad son como 100 kilómetros y Novi Sad Beograd 80. Entonces todo está muy cerca, por eso pudimos estar en tres diferentes ciudades en un solo día. Y ahora les voy a grabar un poquito. Estamos aquí en el centro de Belgrado, en la Plaza de la República. Pero la verdad ahora no se ve muy, muy bien porque están trabajando aquí algo. Sí, todo está en construcción. Pero espero que el año que viene, cuando regrese, se va a ver mucho mejor. Vamos por aquí. Ahorita nos encontramos en la calle Dositeva. Todas estas callecitas te llevan a Dorcho. Es una parte de la ciudad, aquí muy cerca del centro, donde vivía yo cuando vivía en Belgrado. Aquí pueden encontrar muchas cosas y para turistear es mucho mejor que quedarse aquí en el centro o en esta área aquí, porque se llama Starigrad, que significa la ciudad antigua. O sea, aquí tienen muchas cosas históricas que ver. Y allá en Novi Beograd, que es Belgrado Nuevo, ahí no hay tantas cosas porque, como el nombre dice, es nuevo. Y son puros edificios donde vive la gente, o sea, ¿no? Pero también lo pueden visitar, pueden pasear al lado del río y así hay ciertas cosas que hacer. Pero si quieren venir a turistear, mucho mejor aquí. ¡Vamos! Y estas callecitas son muy buenas porque tienen muchos restaurantes y bares. Así que si no saben dónde comer, dónde tomar un cafecito, por aquí hay muchos lugares. Esta es la calle principal de Dorchol, se llama Dushanova. Ahorita estamos esperando un tranvía o un camión, lo que sea, para ir a la casa de mi amiga Mina, que vive aquí muy cerca, a dos paradas. Nos encontramos en la calle principal de Belgrado, se llama Knez Mihailova, y la modelo aquí es Mina Iglesias. Manda saludos a tus fans, Mina. Una de las solteras más codiciadas de Belgrado. Gracias. Sí, se busca novio para esta niña. Niña. Parece niña, pero tiene 25 años ya. Casi. Casi, casi. Llegamos a Zapata, que es un restaurante, bueno, mexicano, que digamos. La comida no es auténtica mexicana, pero sí, sí está muy rica. Un buen lugar para comer burritos. Lo que sí es muy chistoso aquí es que todos aquí piensan que los burritos son mexicanos. Entonces en todos lados dice fresh Mexican food. O sea, y cuando les digo que los burritos no son mexicanos, se sacan de onda así como ¿qué? Pero sí son muy ricos. Estamos en Terrazie, muy cerca del centro, bueno, prácticamente en el centro. Este es el Hotel Moscú, que es muy popular aquí, muy conocido. Es como uno de los símbolos de la ciudad. Y aquí pueden ver un montón de camiones, de todo, porque aquí se usa mucho el transporte público. Lo que les quería contar sobre el transporte público aquí en Belgrado es que si le preguntan aquí a la gente que vive aquí, muchos les van a decir que el transporte es gratis, o sea, no lo tienen que pagar siempre. Y es cierto, porque aquí te puedes subir por la puerta de la que quieras, por la delantera, por la trasera, por la
del medio, o sea, el chofer no te va a controlar el boleto. Entonces tú te puedes subir y si no tienes boleto. El problema es que cuando entran los que controlan los boletos, ahí sí te puedes meter en broncas, pero solo si no sabes. O sea, si eres de aquí, ya sabes que no les tienes que entregar tu identificación y ya, ahí no puede pasar nada. O sea, si les entregas tu identificación, ahí sí te multan y te mandan tu multa a tu dirección. Pero si no, no va a pasar nada. Por eso se pueden subir, ir una, dos paradas, tres, sin pagar, sin bronca. Ahí sí, si quieren viajar un poquito más, si se van a tardar más de 30 minutos, 40, una hora, ahí sí conviene pagarlo. Pero si solo van una, dos paradas, no conviene pagarlo, porque es el mismo precio de una parada y de 15 paradas, que son de 90 dinares. Son como 20 pesos más o menos. Sí, creo que con un poquito menos de 20 pesos, como tal vez 15 pesos mexicanos. Otra vez estamos en la calle principal de Knez Mikhailova. ¿La hora de qué? Y esto que les acabo de grabar es el Instituto Cervantes, donde la gente puede tomar clases de español y todo. Pero yo, como estudié en la Facultad de Filología, ahorita se las grabo. Yo pasaba mucho tiempo aquí porque aquí podíamos escribir trabajos, buscar libros, etc. Entonces ya cada vez que veo el instituto me acuerdo de mis días en la universidad. Y llegamos a la Plaza de los Estudiantes. Y esta es mi facultad de filología, donde estudié 4 años el idioma español y el inglés como segundo idioma. Estamos aquí con la señorita Nicolina y su familia, su nueva familia mexicana, la señora Rosy, el señor Javier. ¿Algo que le quiera decir a los suegrecitos? Suegrecitos. Vamos a que conozcan Belgrado. Eso. Aquí está la biblioteca de Belgrado. Y ahora vamos caminando hacia Kalemegdan, que es la fortaleza y el parque, como símbolo de Belgrado. Llegamos a Kalemegdan. Kalemegdan, la palabra proviene del turco. Y son dos palabras, Kale y Megdan. Kale significa colina y Megdan significa un lugar de combate. Entonces, esto era una colina de combate. Aquí nos defendíamos de los ataques. Pues es una fortaleza. Ahorita les grabo más. Y ahora estamos en Slavia, en la Plaza Slavia. Y la última parada de hoy es el Templo de San Saba, que es la iglesia ortodoxa más grande en Europa. Ahorita se las enseño. Estamos en Vrata. Así se llama esta parte de Belgrado.
Nicolina con sus suegros en la comida, donde están conociendo a la abuela, al papá. Bueno, a mí no, pero es la reunión. Una combinación de idiomas entre el español, el italiano, el serbio y el inglés para poder comunicarse. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita abajo para recibir la notificación cada vez que publico un nuevo video. ¡Nos vemos!